Se está desarrollando durante todo este fin de semana allí. Y bueno, y quisimos estar con aire, por eso mandamos a nuestra compañera Ailén Fortuna, ahí a la cobertura. Vamos a ver, porque nos había prometido ya por la hora, sí, ver qué se come en el Bessie a esta hora, qué se almuerza. Ailén, ¿nos estás escuchando? Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente. Estoy como un poquito lejos del comedor en esta oportunidad para empezar a mostrar comida, pero... estoy en un lugar hermoso porque miren el río espectacular que está acá atrás y como están viendo en imágenes seguramente en este momento empiezan a llegar las embarcaciones, hay un tiempo límite para esta competencia, así que bueno, nos vinimos acá a la orilla a esperarlos y también a charlar un ratito más. Estoy acá con Germán Van Guarden, que es senador, y también con el presidente comunal de Callasta, que nos está acompañando, Edgardo, y bueno, ellos les van a comentar un poquito cómo viene esta competencia y cómo se desarrolló durante todo el fin de semana a nivel turismo, a nivel gastronómico, qué significa para la ciudad, porque como bien recién lo decía un pescador que llegó, esta no es una competencia, es una reunión de amigos. ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía para todos. Sí, la verdad que sí, para nosotros es muy importante esta fiesta, este evento. Es el evento más importante de todo el departamento Garay y... creo que de todo el corredor de la Ruta 1, me atrevo a decir, reúne a muchísima gente, 3 días de fiesta, y no es solamente la fiesta en sí, sino que detrás de esa fiesta hay muchas posibilidades laborales, detrás de esta fiesta están los emprendedores, los comerciantes, los cabañeros, los guías de pesca. Esto motiva mucho la parte turística, que es lo que nosotros queremos impulsar, así que bueno... contentos, muy contentos por el fin de semana, un poco frío, pero con mucha concurrencia de gente. El viernes la peña explotó, anoche sábado el baile, que tradicionalmente le decimos el baile, yo calculo que había 3.000 personas. Hoy el predio va a estar llenísimo, esperamos la visita de muchas autoridades, entre ellas el gobernador de la provincia. Así que bueno, felices por todo lo que estamos viviendo. Y como siempre lo digo y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, esto se logra por el esfuerzo de la familia Alconera. Detrás de este club hay una gran familia de hombres, de mujeres, de niños que trabajan desde el día 1 o desde el día posterior, desde mañana hasta el próximo año, todos los días para que esta fiesta año a año mejores. Me imagino, así lo comunicaba Mariano hoy cuando empezamos a hacer las notas. Edgardo, ¿qué tal Callasta, que debe tener 3/4 más o menos de la población en este momento viniendo para el Club del Halcón? Pero bueno, ¿cómo repercute para ustedes también por el departamento, por la gastronomía, por el turismo, por el deporte en sí, que es la pesca? Claro que sí, como buenos días, como decía Germán, esto es una fiesta que es... si bien no es la más importante de la Ruta 1, pegan el palo, yo me atrevería a decir que es la más importante del corredor por la índole, por los años que hace que está. Y nosotros como vecinos, la verdad que esto nos favorece muchísimo en todo ese tinte turístico, todo el fomento que le estamos dando a la parte turística de la Costa Santafesina, más que nada de este corredor de la Ruta 1. Y eventos como este hace que trabajemos todos, como bien lo decía Germán recién, nosotros tenemos capacidad plena en estos momentos, todos los complejos están llenos, los comedores han trabajado muy bien, no solo el movimiento, como dice, de los emprendedores, los comercios en sí, las estaciones de servicio, y esta es una fiesta de la familia y que bueno, año tras año se va superando. Y nosotros, por supuesto, de la parte que nos toca, tenemos que estar para colaborar, para ayudar, para que esto cada vez crezca más, ¿no es cierto? Porque nos beneficia a todos de una u otra manera. Sin duda, no tengo duda que es así. Gracias por el mate. Nosotros ahora nos vamos a ir acercando a hablar con los pescadores que van llegando. Estuve escuchando resultados como un trío de mujeres que ya tiene 18 piezas. No sé si tenés algún registro, digamos, de el máximo de piezas que has escuchado en esta competencia, o más o menos qué es lo que se calcula. Mira, generalmente los últimos años han ganado con muy pocas piezas. El año pasado creo que ganaron con 6 piezas, así que imagínate. Pero este año por el pique, por las pruebas que hicieron, estimamos que el que gane va a ganar con aproximadamente 20, 25 piezas, así que bueno, ha sido mucho mejor, o ya hemos visto que está haciendo mucho mejor el pique que otros años. Esperamos que algún ganador logre esa cifra y ojalá que alguno sea de acá, de nuestra zona, del departamento. Sí, hay muchos pescadores de acá y eso hay que agradecerlo. Y también hay que agradecer el esfuerzo que hace mucha gente para venir acá, de toda la provincia y de gran parte del país también. Para aquellos que nos están escuchando, le renovamos la invitación a acercarse al predio, que se va a encontrar con, estuve viendo juegos para niños, estuve viendo muchísimo asado, muchísima gastronomía, empanadas, diferentes sectores, así que bueno, le renovamos la invitación a la gente antes de salir a charlar con los pescadores, para que quien todavía no tiene plan de domingo, lo piense durante el día. Mucha música en vivo, al aire libre, adentro del salón también, para todos los gustos ahí. Sí, y aparte nos quedan varias horas todavía de evento, así que el turismo de cercanía, de los pueblos cercanos, de todo el corredor de la Ruta 1 que se quiera acercar, que se haga una escapadita y se venga a visitarnos. Hay luz. Muchas gracias, chicos, por esta charla. Sí, José, te escucho. Bueno, preguntale a Edgardo o a Germán, a quien quiera responder, las 3 o 4 mejores maneras para disfrutar del pescado, ¿no? Para aquel que le gusta, que es fanático del pescado, ¿cuál es su preferencia? Porque viene de todo tipo, se puede cocinar y disfrutar del pescado. ¿Cuál es el que ellos eligen? Acá José, del otro lado de la mesa de aire, les pregunta cuáles son las mejores maneras de comer el pescado, cuáles son las formas que suelen elegir acá las personas, o cuál es la de ustedes también. Particularmente a mí me gusta el pescado frito, pero a ver, acá justamente acá hay un comedor de pescado que tiene unas bogas despinadas y unos pacús despinados, asados espectaculares también. Las empanadas son riquísimas, así que bueno, va en el gusto de cada uno. Yo, si tengo que elegir, un amarillo frito, recién pescado, y si puede ser en el río, en la isla, es lo mejor. Sí, igual, idéntico, igual, así, sí, así. Bueno, chicos, que disfruten el evento y muchas gracias por esta charla. Chicos, nosotros yo me voy a ir corriendo acá. Bueno, hay luz. Para ir hablando con los pescadores, si les parece. Dale, cómo no, obvio. Que van llegando. Chicos, no saben la cantidad de lanchas que hay. Impresionante. Estamos viendo, te cuento, Ailu, también que estamos recibiendo muy bien el sonido, las imágenes, para que ustedes se queden tranquilos también allí. Gran tarea, gran labor. Desde Helvecia. Aire se fue hasta Helvecia. Y bueno, ya tenemos ahí los pescadores, Ailu. Sí, acá llegué a uno. Mirá, el resto se corrió y acá quedó un valiente. Muy buen mediodía. Estamos de Aire de Santa Fe en vivo. ¿Nombre? Alan, parte de uno de los tríos. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Cuánto? 15. ¿Cuál fue? 32 primero. ¿Crees que tenés posibilidad de ganar? No sé, vamos a ver. Esperemos que sí, pero no creo. ¿Cuántas veces han participado de esta...? La primera. Y buena, linda experiencia. ¿Lo conoce o tiene ganas de venir a participar? Linda experiencia, es recomendable, muy recomendable. ¿Cómo sigue el día después de la fiscalización? ¿Cómo sigue el día después de la fiscalización? Vamos a comer el asado y vamos a seguir disfrutando. Claro. Terminar. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos 15 pescados. Mirá que hay un trío de chicas. Sí. Mirá las chicas, qué genio. No, ya hay que hablar con ellas. Sí. Aparte, súper obligadas. Sí, los pescadores, sí. Viste que los pescadores tienen todo preparado. Hay que mojarse los zapatos. Remeras térmicas, pantalones, calzas especiales. Se va a mojar Ailu. Sí. No, guarda. Ailu, mojate, dale. No, yo estoy acá esperando que baje. Estaba esperando que baje. Esperala desde ahí nomás. Mira, la lancha se llama Elvio 01, la lancha de las chicas, que además, miren, tiene banderas. Tiene está muy loqueada, muy linda esa lancha. Miren la chica, mirá. Chicos, ustedes de la mesa, ahí, sí. De aire, ¿alguno pesca? No. Cero, Ailu. No, ¿eh? Yo te acompaño para juntarla, no sé, para... José me parece que hace el fernet mientras... Claro, te hago el fernet, busco, no sé, algo para hacer el fuego, claro. Pero nada más. Si querés, Ailu, nosotras comemos empanadas juntas, no claro. Hay problema, pero la parte de tirar la caña, no. Yo cumplo el mismo rol, digamos, o sea, yo te armo la picada, te llevo las empanadas, me callo, porque viste que no... No se puede hablar cuando otros están pescando, no es recomendable. Sí, no se puede hablar, pero ¿por qué? ¿De dónde salió ese mito? ¿Eso es mito o es realidad? Yo quiero que le preguntes, a ver, ¿por qué no se puede charlar, hablar, conversar? No sé, a mí mis amigos, cuando yo he salido a pescar, sí. Yo no pesco, pero he salido a pescar, y hay momentos en los que no huele una mosca. Claro. Como yo no soy pescadora, no llego a interpretar por qué, digamos, cómo funciona. Pero bueno, a mí si quieren que me calle porque estaban compitiendo, me callo. Es cierto, bueno, mientras estamos viendo a las participantes, ahí están sacando fotos espectaculares. A mí me gustaría también saber con qué están encarnando para pescar, porque viste que eso también, algunos son secretos del pescador que no quieren develarlos, pero otros se animan y dicen, no, mira, esto sí, acá el amarillito, si vos metés, no sé, lombriz o algún tipo de mojarrita o encarnás, con esto sale seguro. Bueno, que te cuenten algunos de esos secretos, a ver si se puede. Me encantan las chicas pescando. A ver qué cuentan, ¿eh? Son... Sí, las estamos esperando, sí, chicos, porque obvio. La verdad que los dos equipos que tengo aquí, que estamos esperando, todavía no bajaron del agua. Yo hasta el agua no llego. Obviamente. Pero bueno, estamos viendo niños y van de a poquito desembarcando. Les van teniendo las cañas, los abrigos, porque bueno, recordemos que esto comenzó hoy a las 8:30 de la mañana. Fue la largada oficial después de alguna charla que dio... el fiscalizador oficial también de la competencia. Y desde las 8:30 de la mañana esta gente está súper abrigada en el río. Yo te imaginaba el móvil desde el río, te imaginaba vos. Desde el río no llegamos todavía a ese nivel de producción, pero lo podemos hacer. La próxima, la próxima. Muy buen mediodía, te saluda del otro día todo el equipo de Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás? Nombre. Ana, ¿cómo te fue? Bien, bien. ¿Cómo se llama el equipo? Nosotros... no le pusimos el nombre. Bueno, pero ¿qué dice la bandera? Uno. Ana, Silvina y Azucena, representamos a la comuna de Saladero. ¿Son de Saladero? Son de acá de Galicia. ¿Y ya habían participado otro año en otra edición? No, es la primera vez. Así me toma la cámara. Así, yo te ayudo acá. La ponemos de este lado. Ahora, aparte de movilera, tengo la bandera también. Vamos a hablar con otra de las chicas que la llaman acá. Nombre. Silvina. Silvina. ¿Es la primera vez que participan? Yo la segunda vez, ella la primera vez. La segunda vez. ¿Y qué tal el pique? Medio lerdo. O sea, salía pero muy chico. O sea, salía mucho pero muy chiquito. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos pescados salieron al final? Nosotros sacamos 16. Pero... 16 aún. Sí. Pero tuvo... se sacó mucho más, pero todo chiquito, no daba la medida. Ailú, preguntale si se conversa en la lancha. No sé, hay varios. Esperemos que sí, pero bueno, pensamos que por ahí podemos llegar, pero no sabemos bien cuánto. Pero hay algunos que sacaron 10, 11, bueno, así que por ahí estamos con la fe. Sí. Chicos, repítanme la pregunta ahí. No, si se conversa en la lancha, si es cierto que se puede conversar tranquilamente, que no hay que ser tan, viste, como que silencio de misa o de radio, o es así. Acá en la mesa tienen dos preguntas cruciales. La primera es, ¿con qué se encarna? Y nosotros usamos tripero, que creo que la mayoría hicieron lo mismo, así que creo que todos usamos la misma cama. Y la segunda es, si se conversa en la lancha, o es mito esto de que para pescar tiene que haber silencio. ¿Cómo funciona eso? Que ahí me ha pasado que me diga, no hay que hablar. No, nosotros cantamos, bailamos, le hablamos a los pescados, le hablamos al vecino, le hablamos a la gente que no está. Tengo acá otra valiente que quiere salir. Yo voy a entregar la bandera, así. ¿Alguna de las chicas? Eso. Nombre. Azucena. Azucena, ¿es la primera vez que competís? ¿Ya tenés experiencia acá? Es cero, hace muchos años que no competía. Y sí, he competido antes de embarcado, pero ahora hacía 20 años. ¿Conseguiste equipo para competir de nuevo? ¿Por qué la pausa tan larga? Porque nosotros nos fuimos de acá del pueblo y en realidad mi marido le gustaba muchísimo la pesca deportiva. Él falleció y en honor a él pesqué hoy. Ay, bueno, felicitaciones. ¿Y qué tal te fue? Y creo que bien, porque sacamos 16 piezas. Y creo que hay una posibilidad, no sé, dice. Pero bueno, contenta. No. Me contaba que cantan en la lancha, que se ríen, que tienen ¿Qué tal cómo la pasaron con el frío, digamos? ¿Cómo? Ni lo sentimos porque, sí, gritamos, nos reímos, el guía, un personaje, nos ayudó un montón, ¿viste? Nos cuidó un montón, así que la verdad que lo pasamos re lindo. Me alegro mucho, les deseo muchísima suerte en la fiscalización. Nosotros nos vamos a quedar por acá cubriendo el evento, así que vamos a estar charlando y seguramente comiendo alguna empanadita de pescado. Bueno, querida, un millón de gracias. Gracias, chicas. Bueno, Ailu, excelente la tarea, con las imágenes, contándonos todos, mostrándonos, hablando con las protagonistas y los protagonistas. Así que fantástico. Contame cómo sigue, sigue un ratito más, ¿no? Ahora almorzar. Claro, ahora... Todos los pescadores, a medida que van llegando acá donde estamos literalmente en la orilla del río con una camioneta que está sacando una de las lanchas. Mientras van llegando los pescadores, se van acercando a un puesto que es la fiscalización. Ahí se controlan las piezas, porque cada vez que uno de los pescadores saca una pieza, una de las lanchas que está como árbitro, llamémosle, en el agua, se acerca, controla que esté viva, la mide, la anota en una planilla, y esa planilla es la que ellos van llevando aquí a la fiscalización arriba, en tierra, una vez que bajan del agua. Cuando termina esa fiscalización, de las 180 embarcaciones que están en el agua en este momento, los está esperando un comedor todo preparado, con decoración y afiches de amarillo colgando, que estuvimos hoy sacando algunas fotos y enviando para allá, para Aire, en donde todos juntos comparten un asado, y después de eso, sí, sigue el baile, dirían acá. Muy bien. Porque bueno, va a estar el brujo Ezequiel, va a haber DJ, así que bueno, tenemos una larga jornada. Nosotros nos vamos a quedar acá con Leo, vamos a esperar a la intendente de la ciudad, junto con el gobernador y otras personalidades. Yo estoy viendo cada tanto que no me llegue el agua a los pies. Ailu, te mandamos un abrazo en un ratito, nos llamás y volvemos a tomar contacto. Gracias, chicos, estamos en contacto. Ailén Fortuna encabezando el equipo de Aire, justamente desde el Bessia, que vive a pleno su fiesta del amarillo. 12:54, separamos breve y hacemos la picadita. Sí, claro, por supuesto, hacemos el sorteo. Tengo un hambre, decí que la picadita no está acá porque si no la hubiera liquidado. No, ya. No, la sorteamos. Tengo un hambre bárbaro. Bueno, pausa breve y venimos.